Buenas tardes, sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta segunda sesión extraordinaria de este Consejo Estatal, hoy 5 de febrero de este 2020. En la Constitución. Siendo las 14 horas con 9 minutos, le solicito al señor secretario proceda a tomar la lista de asistencia y verifique la existencia del quórum legal para sesionar. Conforme le instruye, señor presidente. Consejero presidente Arturo Meraz González. Presente. Consejera Georgina Ávila Silva. Presente. Consejera Claudia Arlet Espino. Presente. Consejera Frida Libertad y Carlos Ramírez. Presente. Consejero Gerardo Macías Rodríguez. Presente. Consejero Saúl Eduardo Rodríguez Camacho. Presente. Consejero Gilberto Sánchez Esparza. Presente. Por el Partido Acción Nacional, José Carlos Rivera Alcalá. Presente. Por el Partido de la Revolucionario Institucional, Álvaro Terrazas Ramírez. Presente. Por el Partido de la Revolución Democrática, Noemí Aguilar Rayos. Presente. Por el Partido del Trabajo, Abraham Meléndez Saldana. Presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, Eber Quesada Flores. Por el Partido Movimiento Ciudadano, Javier Alejandro Gómez Vidal o Miguel Alberto Vallejo Lozano. Por el Partido Morena, Hugo Bet Salas Holguín o Julio Alberto Corrales de la Fuente. Por el Partido Nueva Alianza Chihuahua, Edwin Yair Aldama Moreno. Se certifica que se encuentra la totalidad de los integrantes del Consejo Estatal con derecho a voz y voto y por ende existe quórum legal para sesionar. Gracias, señor secretario. Se declara formalmente instalada esta segunda sesión extraordinaria por existir el quórum legal necesario y por lo tanto los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Sírvase, señor secretario, dar lectura al orden del día de esta sesión. Conforme lo instruye. El orden del día para esta sesión es del tenor literal siguiente. Punto número 1, lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia del quórum legal. Punto número 2, lectura del orden del día. Punto número 3, proyecto de acta de la primera sesión extraordinaria 2020, modificación o aprobación en su caso. Punto número 4, informe anual de actividades que rinde el encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en funciones de presidente del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos con relación a las actividades desarrolladas en el 2019 por dicho comité. Punto número 5, proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por el que se aprueba el programa anual de desarrollo archivístico de dicho ente público para el ejercicio 2020. Punto número 6, proyecto de resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua relativa al procedimiento sancionador ordinario de clave IEE-PCO-01-2020 instaurado con motivo de la vista ordenada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral dentro del expediente de clave UT-SCG-CA-PRI-JL-CHI 95-2019, respecto de la denuncia interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Gobierno del Estado de Chihuahua y otros. Consejero Presidente, me permito solicitarle su autorización para que esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura de los proyectos previamente circulados con el propósito de entrar directamente a la consideración de los mismos. Adelante, señor Secretario, formule la consulta. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de aquellos proyectos que fueron previamente circulados. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Señor Presidente, le informo que fue aprobada por unanimidad de votos la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados con anterioridad por las consejeras y consejeros electorales de este órgano. Gracias, señor secretario. Sigamos con el orden del día. Corresponde, en relativo al numeral 3, proyecto de acta de la primera sesión extraordinaria de 2020, modificación o aprobación en su caso. Gracias, señor secretario. Está a la consideración de todas y todos ustedes este proyecto. Si alguien desea hacer alguna observación, estoy a sus órdenes. Si no hubiera participaciones, señor secretario, sírvase a consultar la votación. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la aprobación del dicho proyecto de acta de mención. Los que estén de acuerdo, por favor, sirvan a manifestarlo alzando la mano. Señor Presidente, le informo que fue aprobado por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales el proyecto de acta de la primera sesión extraordinaria de 2020. Gracias. Continuemos, por favor, señor secretario. Corresponde ahora el cuarto punto del orden del día, que es el informe anual de actividades que rinde el encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en funciones de presidente del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos con relación a las actividades desarrolladas en el 2019 por dicho comité, mismo que fue circulado junto con la convocatoria de esta sesión.
está a la consideración de los integrantes y las integrantes de este Consejo dicho informe. Si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda, estoy a sus órdenes. Si no hay comentarios, sírvase continuar, señor secretario. El punto que corresponde es el relativo al proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se aprueba el Programa Anual de Desarrollo Archivístico de dicho ente público para el ejercicio 2020. Gracias. Igualmente, a su consideración este proyecto. Si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda, estoy a sus órdenes. Si no hay comentarios, señor secretario, sírvase consultar la votación. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración el proyecto de acuerdo en cuestión. Aquellos que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo alzando la mano. No sé, Saúl. Señor presidente, le informo que el proyecto de acuerdo del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se aprueba el Programa Anual de Desarrollo Archivístico de dicho ente público para el ejercicio 2020, fue aprobado por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales. Gracias, señor secretario. Continuemos, por favor. Corresponde ahora al último punto del orden del día, que es el relativo al proyecto de resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, relativo al procedimiento sancionador ordinario de clave IEE-PCO-01-2020, instaurado con motivo de la vista ordenada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, dentro del expediente de clave UT-SCG-CA-PRI-JL-CHI-95-2019, respecto de la denuncia interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional en contra del gobierno del estado de Chihuahua y otros. Asimismo, hago constar que dicho proyecto se encuentra en los dispositivos electrónicos que están en sus lugares. Gracias, señor secretario. Para este punto le solicitaría a las señoras y señores consejeras, consejeros, si tienen a bien dispensar un receso hasta por 15 minutos para que se dé cuenta del documento en cuestión y poder entrar a la discusión del mismo. Si tiene bien, señor secretario, consulte la aprobación del receso propuesto. Conforme le instruye, señor presidente. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta de la presidencia de un receso de hasta por 15 minutos. Los que estén de acuerdo, a favor de levantar la mano. Se hace constar, señor presidente, que fue aprobada por unanimidad de votos la propuesta de receso formulada por la presidencia. Gracias. Siendo las 14 horas con 17 minutos, declaramos un receso hasta por 15 minutos.
Siendo las 14 horas 32 minutos, reiniciamos la sesión. Le solicito al señor secretario se sirva a dar lectura a los puntos resolutivos, por favor. Conforme instruye, señor presidente, primero, se declara improcedente la denuncia interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Gobierno del Estado de Chihuahua, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua, pavimentos de la Laguna SADCB, fase de emulsiones y asfaltos SADCB, MERP Edificaciones y Terracerías SADCB y asfaltos San José SADCB. Y en consecuencia, con fundamento en lo establecido por el artículo 282, numeral 2, inciso D de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, se desecha la misma. Ello en términos de lo razonado en la parte considerativa de la presente determinación. Segundo, se hace el conocimiento de las partes que el medio de impugnación que procede contra la presente determinación es el recurso de apelación previsto en los ordinales 307, numeral 1 y 358 de la Ley Electoral Local, mismo que podrá interponerse dentro de los 4 días contados a partir de la notificación de la presente. Tercero, notifíquese la presente resolución en términos de ley. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor secretario. Está a la consideración de ustedes este proyecto. Si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda, estoy a sus órdenes. Tiene el uso de la voz el consejero electoral Gilberto Sánchez Esparza. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos, compañeros, consejeros y consejeras y representantes. No nada más para proponer fortalecer un poquito la parte argumentativa de esta resolución, dado que en la denuncia también se incluyen algunas personas morales, pero en la parte argumentativa exclusivamente se trata el tema de las autoridades o servidores públicos. Entonces, nada más incluir una pequeña argumentación sobre la no actualización también de los supuestos en el artículo 261 en lo que atañe a ello. Es cuanto. Gracias, señor consejero. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Tiene el uso de la voz el ciudadano representante del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidente. Nada más para dejar de manifiesto la postura del Instituto Político al que represento. Si bien en el argumento o en la improcedencia que determina este consejo, esta resolución, hace referencia a que no incide pues en un proceso electoral local esta propaganda o esta publicidad que de mala forma pagaron las empresas constructoras, y bueno, pues podríamos decirlo que lo pagaron con el mismo dinero del gobierno del estado, por supuesto, ¿no? El gobierno les da contratos millonarios para que hagan obra pública y luego ellos mismos aplauden al gobierno pagando inserciones en los medios de comunicación por las obras que ellos hicieron. Entonces, ahí es donde radica el argumento por parte nuestra, y sin duda el artículo 134 constitucional pues está siendo violado por estos hechos, por estos actos de estas empresas, ya que la transparencia y la imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos pues queda claramente transgredida con esta situación. Entonces, esa es la postura, por supuesto, del Instituto Político. No concordamos de alguna manera, no en la totalidad, pues, con el fallo que existe en este proyecto de resolución, y por supuesto tendremos que continuar con el análisis en términos jurídicos para acudir a las instancias que correspondan para darle seguimiento a este tema y comentar nada más o agregar pues a este comentario que recientemente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ordenado que se reabra la investigación y el procedimiento sancionador que promovimos precisamente por difusión de la propaganda gubernamental en estos spots que el gobierno del estado realiza, que se llaman puntualizando. Es decir, existe un criterio ya reciente de la propia Sala Superior donde están encontrando que sí hay posibles violaciones al artículo 134 constitucional, y por supuesto que esto incide
en la difusión de la propaganda de un gobierno y de un partido político, en este caso, que es el que lo encabeza el gobernador Javier Corral, ¿no? Entonces, esos serían los comentarios de nuestra parte. Muchas gracias. Gracias, ciudadano representante. ¿Alguien más que desee hacer uso de la voz? Bien, si no hubiera más comentarios, señor secretario, una propuesta del señor consejero, por favor. Sí. Correspondería entonces someter en lo general el proyecto, sí, y posteriormente ser aprobado, en lo particular la propuesta del consejero. A la consideración de las consejeras y consejeros electorales, el proyecto de resolución presentado en lo general, aquellos que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Señor presidente, se hace constar que el proyecto de resolución en lo general fue aprobado por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales. Corresponde ahora someter a la consideración de los consejeros y de las consejeras y consejeros electorales la propuesta del consejero Gilberto Sánchez para que dentro de los considerandos se incluya en el engrose una argumentación de no actualización de los supuestos del artículo 261 de la Ley Estatal Electoral con relación a las personas morales denunciadas. Aquellos que estén por incluir la propuesta del consejero Gilberto Sánchez, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Se hace constar, señor presidente, que la propuesta de inclusión en el proyecto de resolución aprobado, de la propuesta del consejero Gilberto Sánchez, fue aprobado por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales. Gracias, señor secretario. Agotados los temas, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:39, concluimos esta segunda sesión extraordinaria. Buenas tardes.